12 los heridos del tiroteo en el Colegio Americano de Monterrey ya salieron de terapia intensiva. Se trata de la maestra Cecilia y un alumno a quienes ya se les asignó una habitación en el hospital universitario. Manuel de la O. Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, dijo que aún es prematuro para diagnosticar si los pacientes desarrollarán alguna secuela neurológica. El secretario de Salud también dio información sobre la alumna que permanece en terapia intensiva. Señaló que se le retirará el respirador y estará todavía en observación. Para ver la evolución neurológica tendrán que esperar varios días.